Gonzalo sigue bloqueado en Barletta. Si la paz llegase pronto, casi sabría victoria. Para eso hemos enviado a Felipe a Francia, para que la consiga. Arriesgada designación para labor tan importante. He de serlo sincero, mi señor. A todos nos sorprendió vuestra elección. ¿Hasta tal punto confiáis en él? ¿Me tomáis por necio? Felipe ha viajado a Francia creyendo que cuenta con poderes para firmar un acuerdo de paz. ¿Y no es así? Solo tiene potestad para negociar, pero lo ignora. Actuará con soberbia creyéndose rey. Así demostrará a qué intereses es fiel. No es menos arriesgada la maniobra si el fin es conseguir la paz. O puede que os sorprenda y consiga un acuerdo ventajoso para los nuestros. Y si no lo hace, lo que firme nada valdrá. Tan solo como nueva muestra de su deslealtad. Mientras negocian en Francia, nos regalan tiempo para juntar caudales y tropas y organizar la contraofensiva. Ya habrá servido de mucho. Entonces, Aragón aún no da la guerra por perdida. Jamás. Qué placer estirar las piernas de tanto en tanto. Por suerte alcanzaremos la corte francesa esta noche. Yo he agradecido el largo viaje. Mucho tenía que pensar sobre cómo actuar en las negociaciones con el rey Luis. ¿Y qué habéis decidido? Que no pasaré por el trance sin obtener beneficio. Y con tal fin, he de situarme al margen de ambos contendientes. Y seré vasallo de Francia. Ni fiel en exceso a Aragón. Mas representáis a Fernando. ¿Pensáis desaprovechar la confianza que su majestad ha depositado en vos? Al contrario. Pienso aprovecharla a mi favor tanto como pueda. Alteza, con esta misión tenéis una gran oportunidad para ganaros al rey. Conseguid un buen acuerdo y os colmará de dádivas y privilegios. Ya me ha hecho su heredero. Nada mejor puedo obtener de él. Ofended a Fernando y jamás os lo perdonará. Para su desgracia no podrá impedir que Juana reine pronto en Castilla, ni que yo gobierne. La corona ya es cosa hecha. Y si ya la tengo a mi alcance, ¿por qué no aprovechar el encuentro con el rey Luis para obtener mayor grandeza? Ahí llega Fuensalida. Por desgracia, el canal de la Mancha ha sido benévolo con él. Lástima. Manteniendo al margen. Que no entorpezca mis pasos. No ha habido encuentro con Felipe de Habsburgo que empezara con un buen vino y terminase sin éxito. Se lo he confiado. ¿Qué más podría pedir? Para negociar la paz, los aragoneses me envían a mi más fiel aliado. No es Fernando hombre propenso a tales concesiones. Dudo de sus intenciones al delegar en Felipe. ¿Pensáis que es una maniobra para distraernos? O quizá suegro y yerno hayan trabado mutua confianza en este tiempo que han pasado juntos. Ante mí Felipe cederá, como acostumbra. ¿Descartáis con excesiva premura que ahora le interese más defender a Castilla y Aragón? No debería. Nunca un duque de Borgoña ha sido coronado. Y Felipe tiene el trono más cerca que nunca. La salud de Isabel ya ha dado muestras de agotamiento y a Juana podrá dominarla a su gusto. Si se ve rey de las Españas, como tal, actuará. Ya veremos. Su Alteza Don Felipe de Habsburgo, duque de Borgoña. Príncipe de Asturias y príncipe de Gerona. Os recibimos calurosamente, Alteza. Majestad, agradezco vuestra cordialidad. Más aún cuando no llego aquí como vuestro vasallo. Aunque hoy rivales, nuestros lazos harán más llevadero el debate y más pronta la solución. ¿No creéis? Todos saben de mi romance con Francia. Pero ahora mi matrimonio, Alteza, es con los españoles. Y he de defender sus intereses con celo.
Magnífico vino, como siempre. ¿Borgoña? ¿Borgoña?